Susu, qué gusto verte. Cherito, vinimos a saludarte con mi marido. Ah, qué bueno. Raúl y yo no podíamos dejar de saludarte. Estábamos al frente y dijimos, ¿por qué no aprovechamos para ir un ratito a saludar a Pepe? Feliz cumpleaños, Pepe. Gracias, Susu. Feliz día. Gracias, compadre. Qué linda tu fiesta. ¿Unas cervecitas? No, gracias, me cae mal. Yo estoy en whisky, la verdad no me gusta mezclar. Gracias de todos modos. Pepe está muy agradecido por lo que hiciste por Joel, Raúl. No fue nada. Sí, gracias por darle trabajo a mi sobrino. A Raúl y a mí nos encanta hacer obras de bien social. Ay, qué lindo está el toldo que ha puesto Isabela, ¿no? Justo eso estábamos comentando con Raúl. Isabela tiró la casa por la ventana, como se dice. Cuando yo cumpla 40, que todavía falta mucho, vamos a hacer una fiesta igual. ¿Verdad, Raúl? Bueno, pero no pueden irse sin antes probar mis bocaditos. Ya vuelvo. Que nosotros por allá. Encima lo agarra del brazo como si fuera su... ¿Qué cosa? ¡Charito! Hablando sola. No, Tere, estoy contando los bocaditos en voz alta para no confundirme. ¿Sí? Uno, dos. ¿Y para quién son los bocaditos? Para Susu y para Raúl, que han tenido la gentileza de venir a saludar a Pepe. Ay, sí, qué considerado. Qué linda la Susu, ¿no? Tan linda. Ella toda pinky agarrándolo del brazo al gringo. Mira, yo te voy a decir una cosa. No es que quiera sembrar la desconfianza, ni mucho menos, pero ten cuidado. Ponte las pilas, Chano, porque te lo quitan. Y te lo quitan ahorita. Unos bocaditos son de atún. Charo, eres muy amable. No es caviar ni salmón ahumado, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor al señor le cae mal el atún. Está muy rico. Ay, claro que sí. La Charo es una excelente cocinera. La mejor, la mejor. Está realmente delicioso, ¿eh? Gracias, Raúl. Susu, ¿tú no te sirves? No, gracias, soy alérgica al atún. ¿Verdad, Raúl? Es la mujer más linda.